Hace años hasta aquí, trayendo música buena, especialmente pa' ti, pa' quitarte toda la pena. En la sintonía lo sé, la estación vida pondré, pa' que lo escuche la gente donde se encuentre. Es la estación que te brinda más fe. Una nana, hoy estamos de fiesta y hay que celebrar. 12 años no se cumplen así nomás. La estación vida te agradece por la sintonía. Una nana, hoy estamos de fiesta y hay que celebrar. 12 años no se cumplen así nomás. La estación vida te agradece por la sintonía. Hoy estamos de fiesta, es el aniversario. 12 años en la radio, Dios bendice a diario. Acompañando el crecimiento es extraordinario. Altas y bajas, pero todo ha sido necesario para que Dios se glorifique en los que escuchan el mensaje a través de la voz de los expositores bendiciéndonos. Es el aniversario, el uno con el dos. 12 años, bro. Una nana, hoy estamos de fiesta y hay que celebrar. 12 años no se cumplen así nomás. La estación vida te agradece por la sintonía. Una nana, hoy estamos de fiesta y hay que celebrar. 12 años no se cumplen así nomás. La estación vida te agradece por la sintonía. Estación vida se viene con todo, con la música que mueve un continente. Seguimos ofreciendo éxito tras éxito. Éxito tras éxito. Seguimos marcando un estilo en radio. En tu casa, en el trabajo, en el auto. Estamos en todos lados. Somos tu estación favorita. Estación Vida se viene con todo. Con todo. Bueno, un gran aplauso para todos también. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos, bienvenidos a esta celebración, queridos hermanos y amigos y oyentes de Estación Vida Internacional. Aquí compartiendo de muchos lugares del mundo, desde Los Ángeles para Montevideo, para Chile, para New York, para La Paz y para la República Peruana. Querida Irma, déjale un saludo a toda la audiencia y la bienvenida a este aniversario que comienza el día de hoy. Muy buenas noches a todos nuestros auditores de Radio Estación Vida Internacional. Para mí es una bendición y es un honor en esta noche saludarles y contar con todos nuestros compañeros y a nuestro director, Pastor David Bruno. Desde aquí, del norte de Chile, para todo el mundo, le damos la bienvenida a este 12 años que cumple la radio Estación Vida Internacional. Bienvenidos. Wow, qué tremendo. Querida Andrea, te quiero decir que ahora mismo la FM 103.5 allá en la República Peruana está retransmitiendo este aniversario. Quiero que por favor le dejes un saludo a toda esa audiencia que también en otras emisoras nos están escuchando. Bueno, buenas noches para todos, querida audiencia. Muchas gracias al Pastor Bruno por convocarnos en esta gran celebración. Un gusto para mí y para todo mi equipo que está al lado mío todos los lunes para poder transmitir en Estación Vida Internacional todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero quiero dejar un saludo bien grande a cada oyente que día a día nos escucha y escucha esta queridísima radio. Y bueno, animarles para los que no están escuchando y ahora nos están viendo, ¿verdad? Poder animarles a que puedan entrar, ¿verdad? A la radio y puedan compartir con nosotros. Y bueno, y no se pierdan el día de hoy, el día de mañana, el domingo. Vamos a estar con una gran celebración. Así que compartiendo con mis queridos hermanos acá y con toda la gente que nos está mirando y escuchando. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Así que estamos bendecidos de todas partes del mundo, escuchándonos, algunos mirándonos aquí por las redes sociales. Así que, querida Priscila, vamos a la República Peruana. Déjanos un saludo y anima a la gente que también comparte esta señal. Muy buenas noches, mis queridos audio oyentes.
Bueno, yo estoy representando a la República de Perú, que hoy día nuestra pastora María no pudo estar porque está delicada de salud, pero bueno, les invito a todos que sigan compartiendo nuestro link para ver, celebrar nuestros 12 años de aniversario de Estación Vida Internacional. Como sabemos, la hora de Perú sale los días sábados de 10 a 11 de la mañana. Dios me los bendiga. Wow, qué tremenda bendición, ¿eh? La hora del Perú también en vivo y en directo, pero nos vamos también al noreste hispano, allá un grupo poderoso de comunicadores, ministros, hombres y mujeres de Dios que también los domingos saturan la radio, los aires son invadidos con buenas noticias. Y ahí está nuestra querida pastora Silvia Costa. Déjele un saludo, querida pastora Silvia Costa, a toda la audiencia. Amén, amén. Gloria al Señor. Llegó nuestro gran día. Aleluya. Nuestra gran fiesta para celebrar nuestro 12 aniversario de Estación Vida Internacional. Es para nosotros un gran gozo poder saber que hay tantas personas que estaban pendientes a esta gran celebración. Y si usted por primera vez se está uniendo a nosotros, pues mire, le bendecimos en el nombre del Señor y le decimos que nunca más se podrá usted despegar de radio de Estación Vida Internacional. Así que todo el noreste está contento de poder estar en esta gran celebración. Todas nuestras hermanas de nuestra vigilia de todos los viernes, hermano pastor, están ahí. Le damos un aplauso, le damos un aplauso. Que están en primera, están en vigilia y nos hemos enlazado ahora mismo. Nos hemos enlazado. Saluda a todas. Amén, amén. Qué bendición, pastora Silvia Costa. Nos alegra mucho estar compartiendo la gente. Comparta usted esta señal con todos sus contactos en sus redes sociales para que también muchas personas disfruten este programa, porque hay muchas sorpresas el día de hoy. Así que vamos a irnos a La Paz, Bolivia, donde cuando caminas, cuando eres de la costa y tú caminas por La Paz, Andrea, Irma y Priscila, el aire te falta, parece que te vas a ahogar. Pero José camina y vuela como el águila. A ver, que Dios te bendiga. Amén, hermanos, bendiciones. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Como decía el pastor David, Bolivia también está presente en este aniversario, en este 12 aniversario que está cumpliendo la radio, y nos sentimos realmente muy contentos, muy felices, y sobre todo de poder ser parte también de este proyecto, ser parte de esta radio, estar también juntamente a todos mis hermanos festejando estos 12 aniversario. Dios realmente les bendiga a cada a uno de ustedes y invitarles a que puedan, como decía en ese rato, acompañarnos, que hoy, mañana y pasado estaremos festejando de varias formas. Entonces, mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Sigamos adelante. Y aún la fiesta continúa. Amén, muy bien, muy bien. La fiesta apenas ha comenzado, Vamos a revisar algún ruido que haya por ahí. Revisen aquí mis co-conductores si hay un aparato adicional para que lo pongan en silencio. Pero también, ustedes sepan que hay más conductores que van a entrar. Algunos de nosotros vamos a ir rotando. Sobre todo, por momentos, les quiero decir a ustedes, compañeros, que voy a desaparecer y va a aparecer otros por ahí, no sé, de cualquier lado, de arriba o de abajo, van a aparecer algunos. Pero, querido Andrés, prepárate, te veo ahí todavía coordinando desde Chile también. Al tiro, presentamos a nuestro querido Andrés. Andrés, que Dios te bendiga. Hola, pastor Bruno, ¿cómo está? Dios le bendiga. Déjale tu saludo a toda la gente, Andrés, para este aniversario. Sí, te escuchamos, Andrés. Ah, ya, ¿se escucha? Perfecto, sí. Perfecto. Amén. Ah, ya, perfecto. Sí, mira, ¿sabes qué? Quisiera comentar aquí a los amigos, los saludo aquí desde Chile. Miren, yo estoy en la octava región. Y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos. No estoy en Santiago, para que ustedes sepan. No estoy en Santiago, pero estoy aquí desde la octava región, región del Ñuble. No, ya no es la región de octava región, pero es la región del Ñuble. Estoy aquí al sur, disfrutando también aquí un poco el aire sureño. Y saludo a todos mis hermanos y amigos de todo el mundo. Dios les bendiga.
¡Wow! ¡Qué increíble! Ahí está nuestro querido Andrés, nuestro querido Andrés. Por ahí va a aparecer ya también muchos más invitados, pero ahí nuestra querida pastora Irma, me parece que ya en agenda. ¡Qué tenemos bendición de tener a nuestro hermano Andrés! ¿Verdad? Dios le bendiga. Ya él está en el sur de Chile. Le damos la gloria y la honra al Señor. Adelante, director. Bueno, le estaba diciendo a toda la gente. Me parece la señal está un poco débil. Sí, me parece que se está ahí complicando, pero leemos los mensajitos. Feliz aniversario, bien, ¿verdad? Ahí tenemos mensajito de México, mi hermana María Aguado. Qué bendición que desde México nos esté mirando, nos esté escuchando. Amén. Un gran saludo para México, lindo y querido. México, lindo y querido. A la República Peruana, permítame ir mirando y ustedes también ayúdenme a mirar ahí algunos comentarios que no queremos pasar por alto. El saludo de toda nuestra gente, de todos los que también hacen pues radio y comparten y son también fieles seguidores de los programas diversos. Así que yo les propongo, mientras que vamos repasando nosotros, algunos mensajes, mientras repasamos algunos mensajes y vamos a comenzar a compartir nosotros mismos que estamos en cabina, vamos compartiendo la señal. Voy a darle parte a Andrés porque Andrés también tiene algo especial que hacer y presentarnos. Hay música en la radio, hay talentos nuevos y hay siempre invitados de lujo, pero hay un video musical en esta primera pausa que hacemos que Andrés nos va a introducir a este primer video musical. Andrés. Pastor, antes que vayamos a la primera pausa musical, igual quiero invitar porque igual nosotros estamos haciendo en este caso la transmisión de la vigilia del noreste hispano. Para que también, estamos en dos plataformas. Estamos aquí en David, a través de Facebook de David Bruno, en este caso de la Radio Estación Vida Internacional, como también la página que tiene el Ministerio de Damas del Noreste Hispano. Así que quisiera compartir también juntamente con todas mis hermanas que están ahí en la oración, en el Zoom. Bendiciones para todas. Y ahora sí, quiero presentar, obvio, tengo que presentar ahí a mi otra jefa. Ahí está nuestra hermana Silvia. Dios le bendiga, hermana Silvia. Aquí estamos trabajando. Amén, mi hijo, amén. Oiga, como pulpo. Oh, pero para eso estamos en este momento, la tecnología. Usted sabe, Pastor David, no ha hecho estar de esta manera. Mire, quiero presentar desde ya, mire, este nombre es Ana Cecilia. Ella es una hermana de la República Hermana del Perú. Peruana. Tanto hermano David como nuestra hermana. Ah, nuestra hermana también ahí, que está compartiendo con nosotros, y también nuestra pastora Irma, deben conocerla, Ana Cecilia, procedente de la ciudad de Trujillo. Procedente de la ciudad de Trujillo, pero si no me equivoco, Pastor David, yo sé que usted me lo tiene ya por ahí preparado, ella envió un saludo antes de, vamos a ver ese saludo, y después vamos a ver su video musical. ¿Qué tal mis amigos? Soy Ana Cecilia, cantautora peruana cristiana, y quiero enviar un fuerte abrazo a mis hermanos de Estación Vida Internacional por su 12 aniversario y también un fuerte abrazo al pastor David Bruno. A continuación quiero invitarles a escuchar Quiero Agradecerte, una canción del corazón de Dios para bendecir tu vida. Amén. Y bueno, ya tenemos aquí la música de ella, de Ana Cecilia, con la canción Quiero Agradecerte, desde Lima, Perú. Ahí está. Quiero agradecerte. Bueno, ya por ahí vendrá el video de nuestra hermana. Quiero agradecerte. Recuerda que estamos en vivo aquí en Radio Estación Vida Internacional. Si estará por ahí nuevamente el video, Pastor David, láncelo cuando usted quiera. Quiero agradecerte. Una hermana agradecida de parte del Señor, ¿no es cierto, hermano? Hermano José de ahí, de Bolivia, nuestra pastora Irma. Quiero agradecerte. La salvación me regaló cuando le abrí mi corazón. Él es el Rey, Dios de poder. Mi corazón le canta hoy a Jesucristo Salvador. Quiero hoy agradecerte por tu inmenso amor.
Bueno, le damos un fuerte aplauso, Ana Cecilia. Muy bien, muy bien. Tremendo video musical, tremendo tema musical. Bueno, yo les quiero contar a ustedes que hay algún ruido por ahí. Alguno de ustedes tiene un teléfono ahí sacando al aire y escuchando, así que apáguelo, por favor, porque está haciendo un efecto contrario. Si no, el sistema automáticamente los desaparece de la pantalla. Bueno, les quiero contar. Hay saludos hasta desde Italia. ¿Qué les parece, hermanos queridos? ¿Cómo son las comunicaciones? Feliz aniversario, saludos desde Italia, Anthony Sánchez, gente de muchas partes del mundo mirándonos, la República Argentina, Yasmín, nuestra querida pastora Selomí también, escuchando desde Georgia, aquí en los Estados Unidos, nuestra hermana Juanita Mantilla de Vega, feliz aniversario, Estación Vida Internacional desde Trujillo, Perú, también Isela, tenemos a Diego Zabaleta también desde Trujillo para el mundo. Ana Cecilia nos decía, Rebeca Mantilla, felicidades por su aniversario, Estación Vida Internacional y todos los participantes. Y también el pastor Tito Caicho desde Dalton, Georgia. Enviamos cordiales saludos a Estación Vida Internacional en su aniversario número 12. Nos alegra ser parte de esta radiodifusión. Qué bueno, hermanos, que podamos disfrutar nosotros, toda la audiencia. Le pedimos a la audiencia que comparte esta señal también con sus contactos para que muchos disfruten este espacio. Pero les quiero pedir mucha atención, queridos hermanos y amigos que están aquí conmigo en plataforma, pero también a los oyentes que están escuchando por la emisora de radio de Vida Aucayaco, allá en la selva peruana, 103.5, Estación Vida Internacional, también transmitiendo su señal. Otras emisoras de radio que toman nuestra señal y reproducen durante las 24 horas todos los programas que se emiten aquí. Sepan que estamos en vivo y en directo desde California, en conexión con Bolivia, con Chile, con Uruguay, con la República Peruana, con el noreste hispano. Mi hermana Silvia se encuentra en Nueva York o en New Jersey, siempre tengo la duda. En New York. En la capital del mundo. Muy bien, muy bien. Saludos desde Uruguay, nuestro querido Pedro Elías, que ya está mejor, ¿verdad? Andrea, ya está mejor. Sí, ya está dado de alta, gracias a Dios. Sobre todo, se ha evitado el ejercicio que tenía que hacer 3-4 meses. Ha quedado. Ha quedado en línea. Saludos también allá a mi cuñada Magali Quesada, imagínense, está allá en la República Peruana mirándonos, a toda la gente, cuánta gente preciosa de Dios, queridos compañeros, que Dios nos ha permitido en estos 12 años. Yo les tengo que presentar brevemente, porque así también lo comparte ya nuestro programa, que Estación Vida nació el 2009 y durante los 3 días iremos contando varios segmentos, pero solamente voy a decir algo antes de presentar a dos personas que tienen que ver mucho con la historia de la radio. La radio comenzó el 2009 y sin duda cuando la señal comenzó a salir al aire, yo les voy a pedir que apaguen sus micrófonos un ratito porque hay un chillido por ahí que anda filtrándose y así podemos que todo se escuche bien, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que nos están escuchando por la radio y aquí estoy recibiendo mensajes también desde la radio, así que hay gente que está en muchas partes del mundo escuchándonos y no todos los mensajes les vamos a responder porque estamos en una plataforma audiovisual también, pero quiero saludar al reverendo Eduardo Cáceres en Lynn, Massachusetts. Vamos a saludar a todos los comunicadores. Pero les quiero decir, vayan dejando su saludo porque voy a ir poniendo el saludo de todos ustedes también en pantalla. Sí, muy bien, ahí estamos mirando los saludos de todos ustedes. Desde Tumbes, también allá con la frontera con Ecuador, ¿verdad? Bueno, Estación Vida salió en 2009, un promedio de 3 de la mañana. Inclusive mi pequeña niña estaba muy, muy chiquita y hizo inclusive algunas cuñas radiales, mi esposa, los técnicos, 3 de la mañana. Y saben que a esa hora llegó una madre de familia desesperada. Dijo, escuché la radio y mi hija se ha perdido. Por favor, comuniquen que se ha extraviado una persona con tales características. El primer servicio de la comunidad fue eso, porque no teníamos ni qué decir,
ni qué probar, y wow, dijimos, está bien. Entonces anunciamos el servicio a la comunidad. Gracias a Dios, a otras personas escuchaban la radio, dieron cuenta de que alguien se perdió, y entonces la comunidad se puso a ayudar y la muchacha apareció. La gente vino a agradecerlo, nos dijeron la radio nos ayudó a que aparezca tal persona porque alguien escuchó y miró a esa muchachita que andaba por la calle con las características que ustedes habían dado en la radio. Bueno, no teníamos programas, no teníamos gente ni grupos como hoy tenemos que hacen sus espacios. Así que pasábamos música y yo me lancé con mi programa Tiempo de Decisión, que ya venía por lo menos 3 años en el aire en otras emisoras de radio. Pero llegó un matrimonio, el primero de los que iban a alquilar una hora. La audiencia fue tan poderosa que alquilaron 2 horas. La audiencia creció tan fuerte que alquilaron 3 horas. La audiencia era tan poderosa que se extendió internacionalmente. Y entonces todos los domingos su programa, denominado así con este nombre, El Valor de un Alma, se convirtió en un programa familiar de todos los domingos. La gente abarrotado, llamando por teléfono, las manos le faltaban. Yo operaba y era testigo de todo eso. Así que a mí me complace presentarle desde Buenos Aires, desde la República Argentina, a Miguel y Petrona Costa. Ella ha trabajado por muchísimos años y sigue trabajando con su comunidad desde el municipio. Ha sido una persona muy entrañable para nuestra familia, para la familia de la radio. Y ellos provocaron que muchos más ministerios vengan y comiencen a tener sus propios programas. Aún sus propios integrantes que comenzaron se dieron cuenta que podían hacer otro programa inclusive. Y así se fue ampliando. Y de pronto ellos conocen la historia de Estación Vida Internacional. Mi hermana Petrona y mi hermano Miguel, yo pido que le demos un fuerte aplauso, por favor, para recibirlos desde Buenos Aires, la República Argentina. Ahí lo tenemos a mi hermana Petrona, a mi hermano Miguel. Bienvenidos. Déjenle un saludo primero a la audiencia. Bueno, buenas noches, mis queridos hermanos de todos los países. Es una emoción grande verlo y escucharlo. Y bueno, para nosotros es un gozo, una alegría de acá de la República Argentina poder estar compartiendo este aniversario de 12 años de radio, y bueno, y agradecer al hermano Bruno, ¿no? Porque nos ha permitido estar en este aniversario, que para nosotros es una satisfacción tan grande de saber que él todavía sigue con la radio, Estación Vida Internacional. Y fue para nosotros una experiencia hermosa con él. Él nos ha permitido estar en la radio acá en la República Argentina, como bien lo decía el hermano, con el programa El Valor de un Alma. Qué bueno, hermano, la verdad que nosotros hemos hecho una amistad de más que familia, más que hermano, no sé, algo muy especial con toda la familia, porque realmente somos hijos de Dios y pertenecemos a un mismo cuerpo. Entonces, nosotros, cuando ellos se fueron de acá de Argentina, lo extrañamos mucho, porque un matrimonio precioso en el Señor. Y bueno, ahí le paso con mi esposo también para que le salude, hermano Bruno, y a todos los hermanos que están ahí. Ahí está nuestro hermano Miguel, ahí está nuestro hermano Miguel. Mueva la cámara y ahora lo ven y lo escuchan en Estación Vida Internacional. Antes solo lo escuchaban, ahora lo ven. Bueno, Dios mucho lo bendiga, especialmente, bueno, con el programa que tienes, Tiempo de Decisiones. Siempre te decía vos como, ¿cómo decía? Bueno, ¿cuándo va a ser tu decisión? Y qué bueno que tenga ese programa allá en Estados Unidos, bueno, y para nosotros, por este medio tan maravilloso, como siempre digo, la radio es un medio para poder comunicar, digamos, a otros países, ahora que tenemos tanta tecnología, podemos llegar, no sé hasta dónde. Cuando estábamos con el programa El Valor de un Alma,
Bueno, llegamos hasta Libia, que mandaba mensaje Libia. Es algo maravilloso tener la radio, ¿no? Tener un espacio para poder proclamar el nombre maravilloso de Jesús. Y bueno, así empezamos, como vos dijiste, me acuerdo una hora, después dos, tres, y después pedían más, pero ya era tanto tiempo, no también teníamos tiempo de ir también para congregarnos, venir a la casa, preparar la comida a mi esposa, irnos a la iglesia, ya era demasiado, 4 horas, porque querían la gente 4 horas, y era impresionante, la verdad, que para nosotros, como siempre, me acuerdo cuando se convirtieron allí de Venezuela, Alejandro, nunca me voy a olvidar, y a través de la palabra, y él dice que sacaba, y le preguntaba qué es lo que llamaba clarinete, y clarinete eran los parlantes, digamos, los parlantes, y ahí ponía él para que escuchen todos los vecinos alrededor, y para nosotros fue algo tan maravilloso. Por eso decía, me encanta el programa por el nombre que tiene, El Valor de un Alma, y la verdad que El Valor de un Alma es algo tan maravilloso, ni con todo el oro del mundo se puede comprar, no hay dinero, no hay riquezas que pueda valorar como valora esa sangre preciosa que Jesús derramó por toda la humanidad, no hay precio. Por eso fue un día que se me vino a mi corazón del programa El Valor de un Alma. Y qué bueno tener este medio, David, de poder comunicarnos a través de este programa. Pero saben, hoy estaba orando a la mañana y sentía la presencia de Dios a través de poder, interceder por este programa que vos tenés allá en Estados Unidos, que Dios te prospere, que Dios amplíe más, que se extienda mucho más en tus últimos tiempos. Y estaba orando por una palabra, si vos me das 3 minutos, vos sabés que un evangelista cuando tiene un micrófono es imparable. Para mí es lo más maravilloso poder llevar el mensaje de la palabra en otros países. Todos los miércoles estoy enviando mensajes a una radio, un compañero mío de trabajo que teníamos antes, y bueno, va por otros países y se llama Jesús, detente, Jesús te llama. Es el programa, pero el programa de él hoy puede ser el gran día. Muy bien, hermano Miguel, muy bien. Bueno, saludo a todos los hermanos, pastora, que la estoy viendo, a pastora Irma, de allí de Chile, que el jueves tuvimos ese enlace a través de lo que tú nos diste para poder hablar. Y bueno, si vos me permitís, ¿sabés? Quiero bendecir a todos los hermanos que están y también a la audiencia. Solamente quiero 2-3 minutos. Como vos muchas veces, hay patronas que me daban 2-3 minutos para predicar y del asunto las llamadas todas. Y con 2-3 minutos Dios a veces hacía cosas maravillosas. Vos lo sabés. Pero quiero compartir algo que hoy estaba meditando y que la realidad para el mundo fue un gran impacto. Fue algo tan maravilloso. Dice que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, de repente, a mí me encanta esto, que dice, él miró. Y ahí dice que exclamó una gran exclamación. Un gran impacto de que se iba a abrir una puerta maravillosa para toda la humanidad. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravillosa esa exclamación. Creo que para Israel y para toda la humanidad, esa puerta maravillosa que se abrió, que hoy tenemos acceso, está disponible. Y qué triste para la humanidad que hoy multitudes le están dando la espalda a Dios. Y Dios continuamente está extendiendo la mano para socorrer, para auxiliar. Y siempre digo que no hay otro nombre, jamás podrán encontrar otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente este maravilloso Jesús, Jesús es el único salvador del mundo, que él solamente quita los pecados. Y qué bueno que a través de este programa que tienes vos y a través de estas voces que están saliendo en muchos países, ojalá
que puedan reconocer, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Y qué bueno que se puedan vestir con esa vestidura, con ese manto de la salvación que Cristo Jesús solamente nos puede dar. Y nosotros tuvimos la oportunidad, Dios miró nuestra bajeza, y siendo un montón de barro, Dios, algo maravilloso que puso en nuestra vida, ese bálsamo, esa maravillosa persona del Espíritu Santo. Qué bueno conocerle a él, qué bueno sumergirnos en los brazos, sentir el calor, el amor maravilloso de su presencia. Qué maravilloso cuando hablo de él, a mí me impacta mi corazón, me conmueve todo mi ser, porque es un amigo que cada mañana me está esperando en ese monte de oración. Y Dios mucho lo bendiga, Dios lo abrace con ese fuego maravilloso de su presencia, y que cada día nosotros tengamos esa ambición de poder buscarle más. Creo que lo maravilloso es no tener un título, sino tener un reconocimiento, que alguien alrededor diga, he aquí, ese es un hombre de Dios, porque se puede sentir la presencia cuando camina, cuando habla, hay algo que impacta en su vida. Ese reconocimiento, eso es lo maravilloso que debemos ambicionar, no título, sino la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Sin presencia de él es imposible tocar y quebrantar los corazones cuando él no habita en el corazón del hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un aplauso, mi hermano Miguel Acosta, en vivo y en directo desde Buenos Aires. Uno de los programas que batió mucho récord cuando Estación Vida estaba allá en Argentina, por eso que él mismo testifica que la gente le pedía más horas. Él comenzó con una hora, comenzó con dos, comenzó con tres, hasta le pedían que siga en la radio, pero él bien lo explicaba, que tenía que ir a su congregación también, así que su programa, solo su programa, festejaba todos los años el aniversario de El Valor de un Alma, y venían gente de muchas congregaciones con pastel y un banquetazo incluido, que por ahí en el video que vamos a poner después los van a ver otra vez. Hermano Miguel, muchísimas gracias. Los comunicadores que han escuchado, yo les quiero decir que vamos a invitar al hermano Miguel y a la hermana Petrona, porque para compartir con ellos tenemos que tener un programa exclusivo. Y si alguno de ustedes los quiere invitar a predicar, uno de los evangelistas tremendos que Dios tiene allá en el sur de Buenos Aires, mi hermano Miguel Acosta, un gran compañero, un gran amigo. ¿Cuántas cosas no hemos hecho juntos en la radio? Vigilias, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos los viernes. Hermano Miguel, tantas experiencias. Faltaría tiempo. Pero muchas gracias. Hermana Petrona, déjele su saludo final a la audiencia. Y hermano Miguel, nos vamos a comprometer a tener un programa también con ustedes en otra oportunidad, pero qué bonito que hayan estado en este aniversario número 12. Hermana Petrona. Bueno, yo desde acá, con el corazón, pero para todos ustedes, para todos los hermanos de todos los países, de acá, todos los hermanos de la República Argentina, les desea un feliz aniversario, y que siga por muchos, muchos años más predicando la palabra de Dios. Y me alegra mucho, mucho cómo ha crecido, hermano, la audiencia de su programa. Así que Dios mucho lo bendiga a cada uno de mis hermanos que están presentes, a la hermana Irma, a su esposo y a todos. La verdad que para nosotros es una emoción muy grande y agradecimiento primeramente a Dios. Gracias. Porque nos permitió estar compartiendo esta felicidad con usted, ¿eh? Así que vamos a compartir la torta de lejos, la torta virtual. Bueno, saludo a la hermana Claudia, que la quiero mucho, a tus hijos y a toda la familia en Cristo. Bueno, ahí palabras finales. Bueno, hermano David, un gran abrazo. Vos sabés que te quiero más que un hermano que varón que no lo tengo. Bueno, vos sos mi hermano, digamos, aparte, hermano en Cristo Jesús, porque esa amistad que nació cuando te conocimos, bueno, yo te conocí en una campaña ahí en, ¿cómo es? Se llama, ¿te acordás?
ahí en Dante Arrigó. En Dante Arrigó. En una plaza pública. En ese, como de campaña, te conocí a vos. Y bueno, bendigo el día que te conocí porque fuiste mi amigo del alma. Y bueno, ahí una amistad que siempre, y yo veía cuánto aprecio vos tenías por mi persona. Y quiero decirle a todos los hermanos, hermana Irma, a todos los que están en ese lugar, hermano, es el momento de hablar del gran arrepentimiento a la humanidad. Porque hoy en el día los mensajes son tan livianos que necesita el mundo el arrepentimiento, que se vuelvan a Dios, porque esta puerta en cualquier momento se puede cerrar. Y será muy lamentable, porque lamentará toda tribu, toda nación, cuando esa puerta se cierra, ya no habrá oportunidad para la humanidad. Hoy es el momento de la oportunidad que Dios está extendiendo la mano para salvar a esta perversa humanidad, porque el pecado, le decía al pastor, mi amigo pastor, donde me congrego, mira, Miguel, se está extendiéndose una nube negra totalmente sobre la faz de la tierra, y ese es el pecado. La llaga es tan dolorosa que no hay medicina para curar, sino la sangre preciosa de Jesús. Solamente en él está la sanación del alma, la cura de las llagas que están en el mundo entero. Oh, si el mundo se volviese a Dios, Dios extendería su mano y toda esta plaga pronto se terminaría. Pero Dios está permitiendo para que el mundo se dé cuenta que Él es el soberano, que Él solamente gobierna sobre la faz de la tierra. Por eso, perdóname, David, porque siento la presencia de Dios cuando estoy hablando de la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Amén. Hermana Silvia, ¿quiere decirle algo a mis hermanos? Desde Nueva York, nuestra hermana pastora Silvia Costa les va a dejar un saludo, hermano Miguel y hermana Petrona. Amén. Saludo a mis hermanos. De verdad que me estoy gozando porque ayer precisamente mi pastor en una enseñanza nos hablaba de la importancia de hablar de Jesús. Eso es lo que atrae a la gente, lo que permite que la gente vengan al conocimiento de Cristo. Gracias, hermanos, porque de verdad sus palabras han edificado una vez más mi vida. Le bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Cerquita a usted, hermano Miguel, ahí está desde Montevideo, Andrea, que le va a dejar un saludo. Ella está en Montevideo, Uruguay. Amén. Amén. Hermana Petrona, hermano querido, he escuchado hablar de ustedes, pero nunca los había visto, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad y bendigo sus vidas para que sigan dando la palabra como la dio ahora en unos minutitos, cautivó el corazón y nos llevó a reflexionar, y eso, de eso se trata, ¿verdad? De dar la palabra, de hablar simplemente de Jesús, porque de eso tenemos que hablar, solo de Jesús. Así que bendigo sus vidas enormemente. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Un beso desde la República Oriental del Uruguay. Dios les bendiga. Le damos un aplauso, hermanos. Un aplauso a mis hermanos. Gracias, hermano Miguel. Hermana Petrona, vamos a tener muchas noticias. Ya pronto se van a comunicar con ustedes otros comunicadores de Argentina que me están pidiendo que lo tengan. Lo quieren añadir a usted a un programa que se llama La Hora de Argentina y sale los lunes aquí en Estación Vida Internacional. Ahí Ever ya lo está queriendo contratar. Ya lo voy a contactar para que luego hable. Un gran abrazo. Un gran... Cuídense mucho. Que Dios los bendiga, hermana Petrona, hermano Miguel. Sigan mirando, sigan en sintonía, sigan en sintonía. Dios los bendiga. Qué tremenda bendición, hermano Miguel. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Amén. Está mi hermano Miguel y mi hermana Petrona. Mi hermano Miguel, tremenda gente de Dios. Querida Irma Pérez, antes que ya presentes la segunda pausa musical, tenemos que presentar a nuestro compañero Jefferson Villada desde Colombia, porque me parece que algo vas a presentar que viene por allá, querida Irma. Luego ya Jefferson hablará, después de inclusive Angélica, que tiene también un segmento muy importante de actualidad, de noticias, así que no se mueva. Vamos a ir con nuestra querida Irma Pérez.
Bien, a nuestros auditores, a nuestros hermanos que nos están viendo en este segmento, en este tiempo importante, quiero compartirles acerca de un grupo. Este grupo está conformado por médicos profesionales, por enfermeros, auxiliar de enfermería, pediatra, infectólogos, y este grupo no es un grupo cristiano, es un grupo secular, que se juntaron hace 9 años para entonar esta alabanza, para componer, y dentro de ello también es integrante Jefferson. Este grupo se llama Fundazón, no Fundación, sino Fundazón. Y en estos 8 años han compuesto una canción del maestro Pablo, interpreta del maestro Pablo Bolívar. La canción se llama Todo va a estar bien. Y esta canción la estaremos escuchando ya. Todo va a estar bien, el día llegará y vas a ver que pronto te volveré a abrazar. Todo va a estar bien, espera, ya verás. Que por más oscura la noche acabará, todo va a estar bien, va a estar bien. Todo va a estar bien. Mientras el mundo está encerrado, yo salgo a pelear, pidiendo al cielo me proteja otro día más. Cuando sueño con volverte a abrazar, muchas veces he pensado que no puedo más, pero hay algo que me impulsa y me hace regresar. La mirada que agradece a pesar de lo que duele. Allí olvido todo, lo que nubla mi razón, y me entrego con el corazón, el corazón. Porque todo va a estar bien. Wow. Este grupo tremendo, bien lo ha dicho Irma, de médicos auxiliares de la salud. Qué tremendo mensaje compartieron a través de este video musical. Pero les digo que Jefferson es uno de los integrantes de la Hora de Colombia, así que esperamos que ya retorne, se ha caído. Pero les tengo que compartir y decir que ustedes saben que en la radio hay un segmento de noticias, así que aquí viene nuestra querida Angélica Cruz para ya presentarnos este segmento Actualidad y Tiempo de Noticias. ¡Atentos! Tiempo de Noticias. Primeramente agradecer, amados hermanos, y felicitar. Ok, hay un retraso por el tema de internet, pero aún así, primeramente quiero agradecer y felicitar a la Estación Vida Internacional por estos 12 años, y ustedes, mis amados hermanos que nos están viendo en diferentes partes de las ciudades, los países, pues
hay que festejarlo, hay que gozarnos. Dios ha hecho posible que la radio esté cumpliendo este aniversario. Después de tanto que hemos vivido, después de tanto que hemos padecido en el tema de pandemia, pues aún así Dios lo ha querido, ha sido su voluntad que nosotros estemos todavía con ustedes, con Estación Vida Internacional. Con ustedes está Angélica Cruz y les habla desde La Paz, Bolivia. Y pues en esta ocasión tengo la oportunidad de poder dar algunas noticias de algo que les comentaba, ¿no? Es el tema de la pandemia y justo nos vamos a trasladar hasta otro punto del mundo, de otro país, y nos vamos a ir hasta Tokio, donde en las últimas horas el gobierno japonés decidió prolongar el estado de emergencia en Tokio en varias regiones del país, al menos hasta el 31 de mayo. Siguen las restricciones en Japón a 80 días de los Juegos Olímpicos. El gobierno prolongó el viernes el estado de emergencia en Tokio y en varias regiones del país para intentar contener el aumento de los casos de coronavirus. El estado de emergencia se traduce en el cierre temporal de bares y restaurantes o en una prohibición de que vendan alcohol bajo pena de multa y en la exhortación a algunos comercios como los grandes almacenes a bajar las persianas. Japón se enfrenta a una nueva ola de contagios con unos 5.300 nuevos casos diarios en promedio semanal. Aunque la magnitud de la pandemia sigue siendo limitada en comparación con otras regiones del mundo, la crisis sanitaria está colapsando el sistema hospitalario y la campaña de vacunación avanza muy lentamente. La situación sanitaria también está complicando la realización de las pruebas previas a los Juegos, así como el relevo de la antorcha olímpica que comenzó en marzo. Por miedo de que los Juegos Olímpicos agraven la situación sanitaria, la mayoría de los japoneses se oponen a que se celebren este verano boreal y piden que vuelvan a aplazarse o se cancelen según todas las encuestas realizadas en los últimos meses. Y pues como ustedes sabrán, hubo muchas repercusiones respecto a las vacunas y en diferentes países, y una de ellas afectó al país de Brasil, donde las reiteradas críticas del gobierno brasileño contra China afectaron de gran manera la llegada de insumos para la fabricación de la principal vacuna usada por Brasil contra el coronavirus. Señalamientos contra el presidente Jair Bolsonaro por la lentitud en la llegada de insumos a Brasil para la fabricación de vacunas contra COVID-19. El Instituto Butantan, que produce la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, afirmó el jueves que las reiteradas declaraciones del mandatario contra China dificultan los procesos. El miércoles, Bolsonaro insinuó que China fabricó el virus como parte de una guerra química y bacteriológica, y señaló al país asiático como el único miembro del G20 que tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto en 2020. Por su parte, el ministro de Economía, Paulo Guedes, afirmó a fines de abril, sin saber que estaba siendo filmado, que los chinos inventaron el virus, aunque después se disculpó. Una investigación de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan concluyó que es extremadamente improbable que el patógeno se originara en el laboratorio de máxima seguridad de esa ciudad china. El Instituto Butantan es cercano al gobierno del estado de Sao Paulo, con el que Bolsonaro mantiene un enfrentamiento sobre el manejo de la pandemia. Y pues de esta manera continuamos con más información, y en esta ocasión nos vamos hacia la Argentina. Ustedes saben que las noticias no se hacen esperar en diferentes partes del mundo, y en esta ocasión le tocó a Argentina, donde centenares de camas se encuentran vacías en las clínicas privadas de Buenos Aires, en pleno azote del coronavirus. Centenares de camas vacías en las clínicas de Buenos Aires en pleno azote de la pandemia. Mientras las muertes por COVID-19 alcanzan nuevos récords en Argentina, con más de 660 muertos este miércoles, unidades de cuidados intensivos como esta en la Clínica San Andrés de la capital permanecen silenciosas. Los monitores de los respiradores guardan sus envoltorios de fábrica. Los armarios están llenos de medicamentos y jeringuillas sin usar.
La clínica cerró sus puertas a principios de año al morir su dueño. Sus herederos se desentendieron de sus 144 trabajadores, que ahora ocupan la clínica a la espera de que la justicia defina la sucesión. No entienden este desperdicio de recursos cuando hay muchos hospitales desbordados. Pese a la necesidad de camas, las clínicas privadas luchan por sobrevivir. El coronavirus les ha dejado sin muchos enfermos con otras patologías y aseguran que pierden dinero con los pacientes COVID. Al menos 9 clínicas han cerrado en el área del Gran Buenos Aires este último año. Los costes generales de los hospitales aumentaron un 36% el año pasado. Así es como pueden ver, y pues ahora nos vamos a ir a uno de los países que realmente ha causado preocupación a nivel internacional, y esta vez me refiero a Colombia, donde en las últimas horas el presidente Iván Duque llamó a un diálogo a todos los sectores por las protestas en Colombia que hasta el momento dejaron varios heridos y fallecidos. Colombia cumple su noveno día de manifestaciones en contra del gobierno de Iván Duque. Las protestas aflojaron el jueves en todo el país, aunque en la tarde había convocatorias en Bogotá y Pereira, donde la víspera balearon a 3 manifestantes, uno de ellos diagnosticado con muerte cerebral. Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas y festivas, pero en algunas ciudades se han presentado disturbios y choques con la fuerza pública que dejan 24 muertos. El presidente llamó el jueves a un diálogo entre quienes marchan y quienes no marchan. El consejero presidencial Miguel Ceballos, mediador del gobierno con los manifestantes, aseguró en un mensaje a Blue Radio que hay que escuchar a todos los sectores del país, pero también el país tiene que escuchar al gobierno. Los líderes de las movilizaciones se dijeron abiertos a un diálogo con Duque sin intermediarios, pero exigieron desmilitarizar el país. El Ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el territorio durante las manifestaciones y culpa a disidencias de las FARC y al ELN de lo que consideró vandalismo en las calles. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organismos defensores de derechos humanos rechazaron los abusos policiales durante las manifestaciones. Estas noticias han impactado a nivel internacional. Nosotros como pueblos, como el pueblo cristiano, como hijos de Dios, debemos rogar para que realmente Dios extienda sus manos a este país, y no solamente este país, sino porque aún seguimos atravesando el efecto de la pandemia. Estamos hablando de olas y demás. Y pues nosotros como hermanos tenemos que seguir orando, clamando al Señor. Este medio de comunicación no solamente es para diversión, sino también para llevar la palabra, que es lo primero que nos debe interesar a nosotros como hijos de Dios. Y pues hoy estamos celebrando los 12 años de vida de Estación Vida Internacional. Y aún así, con estas noticias que les acabo de impartir, les acabo de compartir, tenemos un enlace, un contacto en vivo con uno de mis hermanos en Colombia. ¿Quién mejor para poder hablar de esta situación? Y pues tenemos un contacto en vivo con Jefferson Villalda desde Colombia. ¿Cómo estás, Jefferson? Muy buenas tardes, buenas noches allá. Muy, pero muy buenas noches a todos los hermanos de Radio Vida Internacional. Un saludo caluroso de la ciudad de Santiago de Cali y primeramente dándole gracias a Dios por este espacio, por este tiempo. También felicitando a mi hermano David Bruno por estos 12 años, por esta gran forma y bueno, nos hace unir como hermanos en Cristo mundialmente hablando. Un abrazo. Así es. Dime, Jefferson, cuéntanos cómo está la situación allá. Sabemos, nosotros estamos en diferentes países, pero ¿quién mejor que tú estás allá y estás viviendo esta situación que preocupa, que preocupa? A ver, cuéntanos. Bueno, aquí les comparto también con mi gran amigo Didier Ale. Buenas noches para todos. Es un placer estar con todos ustedes. Bendiciones para todos. A Jefferson y a todos los presentes, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que la situación en el país, en Colombia, es lamentable.
ya que infortunadamente en estos últimos años hemos venido en un detrimento del Estado Social de Derecho. Afortunadamente, desde que Duque tomó la presidencia, tomó el poder, el país ha ido en un detrimento en la economía y en cuanto a temas Bueno, en muchas ocasiones se hizo una comparación con el país Venezuela. ¿En qué situación ustedes se encuentran allá? Se hace una comparación, querido, mi amado hermano, se hace una comparación en el aspecto de poder diferenciar el tema de compra con el dinero. En Venezuela dicen, de nada te sirve tener tanto dinero si no puedes acceder. Tratar de recuperar la señal, querida Angie. Me parece que nuestros hermanos han caído su sistema, ha caído su sistema. Vamos a ver si podemos recuperar el enlace. Ya tenemos ahí a Jefferson y también al doctor Alejandro Loaiza. Ahí está, me parece que ya recuperando la señal con ellos. Ahora sí, Jefferson, me parece que nos escuchas. Sé que hay una señal bastante complicada. Y Angie, esto es en vivo y en directo. Así que vamos a ver. Exacto. Podemos recuperarlos. Pastor, esto es permitido porque es en vivo y en directo. Y tenemos que entender porque somos diferentes países. Y las noticias y demás, vemos un aspecto. Por eso es que en esta noche tenemos invitados a nuestros hermanos de Colombia para que ellos nos comenten cómo está la situación allá. No, nosotros así, bien dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que orar y pedir bien, ¿no? Y decir, Señor, por favor, cuida, por favor, guarda a mis hermanos de Colombia. Hay tantas preguntas que tenemos que hacerle, ¿no? ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo están activando las iglesias? Que no es nada fácil, ¿no? Estar en esta situación. Me parece ahí está, acabando. Les comento que la señal... creo que nos la están bloqueando, lastimosamente es lo que está sucediendo en nuestro país, están dañando mucho la señal para no poder informar sobre todo lo que está sucediendo a nivel Colombia, y más que todo aquí en Santiago de Cali. En estos momentos se presentó tiroteos a nivel de La Luna, uno de los barrios de aquí de Santiago de Cali, siguen habiendo muertos, siguen marchas pacíficas, pero así todo seguimos en peligro inminente ante este gobierno que no deja que nosotros podamos expresarnos libremente. Bien, es verdad, no, o sea, existe la denuncia de que han sido intervenidas los medios de comunicación, han sido intervenidos las redes sociales, han sido intervenidas, pero vamos a ver, ¿en qué situación se encuentran las congregaciones allá en Colombia? ¿Las cerraron allá en Cali? ¿Están haciendo reuniones mediante Zoom? Porque a veces pasa de que este tipo de cosas incluso afecta en las reuniones cristianas. Ustedes, como cristianos, como servidores, cuéntenos, ¿han cerrado las iglesias? ¿Están más fervientes en la oración? Claro que sí. Algo que nos ha servido mucho ha sido el medio de comunicación. Lastimosamente, ahorita estamos en algo que se llama restricciones que nuestro gobierno nos ha impuesto, en los cuales nos tienen, digamos, a las 8 de la noche ya no podemos salir de nuestras casas por cuestión de demandas del mismo gobierno. Eso ha hecho de que algunos servicios de nuestra iglesia sean clausuradas. Entonces no hemos podido tener
con normalidad y con frecuencia a nuestras reuniones. Así que, bueno, estamos pasando por un momento bastante difícil aquí en Colombia y pedimos, seguimos en oración, pues pidiéndole al Señor que tome el control de todo esto que está sucediendo, que es lastimoso ver cómo nuestro país muere cada día y tantos jóvenes que están luchando por sus derechos, están muriendo, no yendo muy lejos con este chico que murió en Pereira, el que murió aquí en Cali, que es sobrino, es hijo del primo del alcalde de Santiago de Cali, Iván Ospina, un grafitero que murió acá por armas de la misma ley, en manos de la misma ley. Entonces es triste todo lo que estamos viviendo aquí en Colombia y seguimos pidiendo a todos los hermanos en Cristo que se unan con nosotros en oración para que sea Dios tomando el control de todo lo que está sucediendo aquí a nivel Colombia. Tú decías que ya existe un límite para poder transitar, ¿no? ¿Cómo son los horarios? ¿Hay libre acceso a los mercados? ¿Hay productos que la gente puede acceder? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación está bastante compleja, ya que están con la cuestión de pico y cédula, que es unos días van los pares, otros días van los impares. En Cali no hay comida, prácticamente se puede decir que no hay comida. Nos tocó abastecernos en la semana pasada para poder tener en nuestra alacena algo que comer. Está bastante, bastante difícil ahorita la cuestión de la gasolina. Yo mañana tengo turno en la clínica, la verdad no sé cómo voy a llegar porque estoy prácticamente con la reserva, pero bueno. Los precios se han aumentado en un 400%. El precio de los alimentos todo ha subido, o sea, estamos bastante, bastante, como se dice acá, llevados, digámoslo así. Un galón de gasolina es realmente entonces en Colombia 8,000 pesos, 8,500, y actualmente un galón de gasolina está costando 60,000 pesos. Wow, realmente impactante. Una libra una libra de papa, por ejemplo, costaba la semana pasada 500 pesos. Hoy cuesta 5,000 pesos. Realmente los comprendemos más que todo porque mi persona se encuentra en Bolivia, ¿no? En Bolivia hemos vivido algo similar, el 2019 se acercaron, hubo escasez de tantas cosas, no podíamos acceder y pues los entendemos y así como entendemos, amados hermanos de Bolivia y de diferentes países, tenemos que doblar rodillas, ¿no? Jefferson, tenemos que aferrarnos más y tenemos que vivir de esa fe que Dios te dice, ¿no? Confiar en Él. Amen. Y que Él ponga su corazón, su mano en las autoridades. Algo que decíamos, no podemos nosotros meternos en la política, pero sí podemos dogar, porque nuestro superior, nuestro jefe, nuestro presidente para nosotros es Dios, ¿no? Y tenemos que rogar, Jefferson, así que desde Bolivia y todos los países, oraremos al Señor, doblaremos rodillas, algo que en este momento muchas personas dolientes, ustedes ven, no es fácil aceptar incluso la muerte de alguien que haya fallecido así. Jefferson, tú has visto esta situación, comentabas en alguna oportunidad que ya la gasolina ya no podía alcanzar, tendrías que moverte a pie, mucha gente debe estar incluso sin asistir a sus fuentes laborales, ¿verdad? Claro que sí, como te comentaba ahorita, nuestros trabajos han entendido un poco todo lo que estamos viviendo en estos momentos, por lo menos los compañeros que viven a las afueras de Cali, que son los que más están sufriendo por los paros. Obviamente nos ha tocado ayudarlos a ellos con los turnos, haciendo turnos de 25 horas prácticamente, entrar a las 6 de la mañana y salir a las 7 de la mañana del otro día para un relevo. El personal de la salud nos estamos doblando. Bastante, bastante, bastante difícil para nosotros como colaboradores de la salud. Igual la clínica se ha portado a la altura, dándonos todo lo que necesitamos. Obviamente
con esta cuestión de la pandemia, con esta creciente de los picos del COVID-19 aquí en Colombia, también nos hemos visto muy afectados. Muchos jóvenes están siendo infectados por este virus, muchos ancianos, muchas personas. Pero bueno, seguimos, como tú dices, doblando rodilla, orando mucho al Señor para que sea Él tomando el control de este tiempo. Pero además de lo que menciona Jefferson, no solamente esa situación es la que nos preocupa. Actualmente en las calles, la policía que hay no anda protegiendo a la población civil, sino que están asesinando a la población civil. Y resulta que entonces todas las situaciones de orden público que se presentan con las personas que están acostumbradas a salir a robar o que son criminales, pues estas personas en este momento están haciendo y deshaciendo en el país. Aquí en Cali salir a trabajar o hacer alguna diligencia es un peligro porque no hay ley que nos proteja. En este momentico estamos a la merced no solamente de los criminales, sino también de la policía y del ejército. Es decir, que en este momento tenemos enemigos por todos lados, los colombianos. Han habido muchos asesinatos en estos días, no solamente por parte del Estado, sino también por las BACRIM, por las pandillas y por todas las personas que están al margen de la ley, que han aprovechado para saquear, para robar, para matar otras personas, para quitarles sus vehículos. En fin, la situación en Colombia, aquí en Cali, por ejemplo, es de verdad, es totalmente lamentable. Pareciera que estuviésemos en un país de Medio Oriente que está en guerra. Wow. Realmente lamentable, ¿no? Ese es el mal. Lo malo siempre busca hacer más daño. Pero hay algo, es una promesa que Dios siempre nos hace, estar siempre ahí con nosotros. Y pues de esta manera nosotros hemos podido tener contacto con nuestros hermanos de allá de Colombia, Cali, y ustedes lo han escuchado, queridos amigos, ustedes que nos están viendo por estos medios y nos están escuchando por la radio, es momento de doblar rodillas, es momento de decirle, Señor, cuida ese país, hazles entender a las autoridades que nadie tiene autoridad de matar, que nadie tiene esa potestad de quitar la vida, sino solamente Dios tiene disposición de la vida de cada uno. Dobla rodillas, amado hermano, dobla rodillas. Tal vez tú que nos estás viendo y no eres cristiano, o tú que nos estás escuchando y no eres cristiano, la oración hace mucho. Cuando entregamos todas nuestras preocupaciones al Señor, cuando decimos, Señor, no puedo más, ven, toca. Eso es lo primero. Y saben que Dios es tan hermoso, Dios es tan fiel, que Él va a responder eso. Te hago un llamado, amado hermano, amado hermana, amigo querido, podamos orar por este país. Y pues vamos a ver, con ese doblar de rodillas, vamos a ver la gloria del Señor y vas a ver que se van a hacer cosas preciosas en ese país. Así que, hermanos de Colombia, no se desanimen, seguiremos en la lucha espiritual, esa lucha que tal vez muchos que no conocen al Señor se sienten desanimados, pero ahí están ustedes. Somos la sal de la tierra y tenemos que dar ese sazón, esa alegría, esa paz a aquel que está tal vez desconsolado. De esta manera yo estaba con ustedes, bueno, estuve con ustedes, Angélica Cruz, desde La Paz, Bolivia. Y amados hermanos, todos los que estamos en el staff de la radio, ¿verdad? Tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias, Angélica, extraordinaria la oportunidad de escuchar de Colombia. Antes nosotros vamos a orar porque estamos unidos en la vigilia del noreste hispano. Nuestra hermana Silvia en breve nos va a llevar adelante para que toda la audiencia en el mundo, la gente que está en las redes sociales, pero también la gente que está escuchando nuestras voces a través de diversas emisoras de radio de Latinoamérica, pero también a través de Estación Vida Internacional. Yo quiero que se prepare porque nos vamos a unir para orar por nuestra hermana República Colombiana. Vamos a clamar a Dios, pero antes que eso ocurra, yo quiero que alguno de los que estamos aquí en pantalla, que quiera capaz también hacer algún comentario, alguna pregunta con libertad,
vamos a tener unos 5 minutitos más antes de orar. Aprovechar aquí al doctor Alejandro Loaiza, ¿verdad? Que también nos está dando esa información bastante preocupante, cómo inclusive el precio de un día a otro se ha elevado hasta para poder comer. Increíble. Pero yo voy a dejar a ustedes, queridos compañeros, Andrea, Irma, José, Andrés, Priscila, si algo también quieren preguntar y comentar, tenemos unos 7 minutos entre todos antes de orar, que nuestra hermana Silvia nos va a unir en oración a toda la gente que está en la radio, en el mundo y aquí en las redes sociales para orar por Colombia. A ver, alguien que está aquí que quiera compartir algo, compañeros. Levanten su mano para que no se crucen, no se crucen. Amén. Mis hermanos, quería aprovechar este momento para bendecir sus vidas. Realmente es bien difícil tal vez vivir este momento que ustedes están atravesando. Ya dijo Angélica tal vez que nosotros habíamos experimentado ya este tipo de situaciones acá en Bolivia y no es nada grato realmente, pero algo he aprendido de toda esta situación, no solamente de la pandemia, sino de estos momentos difíciles, es de que Dios se glorifica en medio de estas dificultades, de este tiempo difícil tal vez que nosotros vivimos, que nosotros tenemos. Y realmente me recordaba de un texto en Daniel 1:2, donde dice que el Señor entregó al rey Joacim en manos de sus enemigos. ¿Para qué? No para poder castigar al rey Joacim, porque tras de ellos había también el pueblo de Israel que iba al cautiverio. Entonces, todo esto estaba planeado ¿para qué? Para que el pueblo de Israel realmente aprenda a glorificar y a reconocer a Dios. A nosotros nos toca vivir este momento difícil y mis hermanos, hermano Jefferson, al hermano que está con usted también, yo les animo a que puedan seguir adelante confiando en Dios. No sabemos qué es lo que ha de pasar el día de mañana, pero Dios de antemano ya sabe qué ha de pasar. Y lo único que nosotros tenemos que hacer y entender es que pase lo que pase, venga lo que venga, nada nos ha de apartar del camino y del amor del Señor. Bendiciones, mis hermanos, desde Bolivia, les animamos. Estamos con ustedes, estamos orando constantemente. Hemos planificado tal vez un tiempo de ayuno, de intercesión y de oración por la radio, pero miren cómo es Dios que ha ido moviendo todas estas cosas para que nosotros también a través de este ayuno podamos unirnos y podamos también clamar por Colombia. No están solos, mis hermanos, varios países están con ustedes y realmente Dios les dé mucha fortaleza. Hermano, agradecemos profundamente sus palabras. La verdad es que en este momento necesitamos grandemente de la oración del pueblo cristiano para Colombia. Amén. Yo también quisiera darles un texto bíblico, como dice en Mateo capítulo 21-22, dice... todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás, ¿no? Y así creemos que Colombia se levantará de esta situación que está pasando. No es nada fácil, pero sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que les ayudará. Sigan teniendo mucha fe y doblen rodillas porque, como nos dice el texto, ¿no? Si pidieras en oración, creyendo, lo recibirás. Así que reciban eso, que Colombia se levantará de esta prueba tan difícil que está pasando. Dios me los bendiga, hermanos colombianos. Amén, amén. Gracias. Andrea, amén. De Uruguay. Bendiciones. Amén, amén. Yo no quiero preguntar nada porque está todo dicho. Ya sabemos, día a día estamos frente a la pantalla, ¿verdad?, en nuestras casas, en los diferentes países, mirando y observando lo que está sucediendo allí, solamente darles ánimo y solamente decirles que estamos con ustedes, solamente decirles que Dios está con ustedes, que Dios está guardando y Él está permitiendo esto. Y una cosa que me venía a la mente ahora, muy feo lo que están viviendo, pero estas cosas... está en la Biblia que iban a pasar. Así que no debemos sorprendernos, ¿verdad?, de todo lo que se mueve en el mundo, enfermedades, guerras, montones de cosas, ¿verdad?, que se está preparando el escenario porque la venida del Señor está cerca.
Amén. Así que solamente decirle que estamos con ustedes y estamos orando, estamos pendientes de toda la situación y solamente decirles con todo mi corazón desde aquí, desde Uruguay, mandarles un fuerte abrazo y estamos orando por cada uno de ustedes, por no solamente por los hermanos, ¿verdad?, sino por todo Colombia que lo están necesitando. Amén. Dios le bendiga y que esto pase rápido, que esta tormenta de este desierto pase rápido. Wow, escuchamos a Andrés Flores. Compártenos una palabra antes de entrar a la oración y también la pastora Irma, después de tu persona, querido Andrés. Bueno, no sé si un momento de reflexión, pero sé que tuvo el prevístero a Benjamín Félix, dijo, pasó en Bolivia, estuvo también Ecuador y ahora le tocó Chile. Eso fue el año 2019, octubre. Pero viene al dolor mi corazón y también rescato nuevamente las palabras del prevístero Elías Rodríguez, que justo en ese entonces también encontró una iglesia corrompida. Estoy hablando de la iglesia en Chile en general. Una iglesia dormida, una iglesia descansada, una iglesia en general, nuevamente reitero mis palabras, que no estaba haciendo su labor misionera, una labor evangelizadora. Independientemente de lo que esté pasando en Colombia, me pongo también en el lugar de Colombia, porque yo también viví el asunto de que hay que estar con los que deben estar, pero también hago la reflexión en el punto de vista de que ¿qué es lo que ha hecho también la iglesia? ¿Dónde está la labor de la iglesia? Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero también se ven reflejados en nuestros políticos. ¿Quiénes los que están gobernando? ¿A dónde va mi voto? ¿Mi voto va por Chile? ¿Mi voto o es de derecha o mi voto es de izquierda? Discúlpeme si soy directo. Pero yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy de Cristo. Entonces cuando tenemos este tipo de gobiernos o políticos, porque el pueblo elige a estos políticos. Y la iglesia, para que ustedes sepan, aquí en Chile, muchos de las iglesias grandes, por tener un bono, por acceder a para que le dieran plata para poder arreglar los techos, el SIN, se han vendido a la política. Como también el mayor obispo, entre comillas, de la iglesia evangélica, no de nuestra iglesia por si acaso, fue uno de los pastores que ha sido acusado de adulterio y de robo. Entonces, la iglesia, dijo el pastor, el prevístero Elías Rodríguez, falló, sí. Falló. ¿Dónde apuntamos ahora? No quiero apuntar a Colombia, pero ¿dónde estuvimos nosotros como cristianos? ¿Dónde estaban nuestras rodillas? Esa sería mi reflexión. No quiero apuntar a ninguno como cristiano, sino nosotros como iglesia en general. Hemos descansado. Me gustaría hacerme yo esa mea culpa, como diría un periodista aquí en Chile, un mea culpa. Bendiciones, Pastor Bruno. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Creo que es tiempo de orar. Nuestros hermanos de Colombia están viviendo una situación bastante complicada y sin duda, lo dice Andrés, también lo dice la gente de Bolivia y muchos países nuestros que inclusive antes de la pandemia ya tenían muchos problemas de las mismas características. Así que yo siempre escuchaba una publicidad que salía por un medio de comunicación internacional. Cuando visites Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Así decía la publicidad. Bueno, yo fui a Colombia y le dije, y soy honesto, la pasé muy bien, la gente muy cálida en Bogotá. Luego me fui a Medellín, fui a hacer un reportaje, compartí un documental de la historia de Colombia, precisamente, no del mejor momento que Colombia vivió. Ahí en Bogotá y en Medellín
pues estuve esos días y siempre dije, tengo que regresar a Colombia, pero hoy cuando veo estas imágenes como las que están viendo ustedes, sin duda lo ha dicho Jefferson, lo ha dicho también Alejandro, es un momento de incertidumbre, porque ni siquiera la policía que debe cuidar a la población ahora es garantía de tu seguridad, de tu cuidado. Y además, la gente que aprovecha este tipo de situaciones para vandalizar, he estado viendo como ustedes, y creo que todos los medios están reportando tanto vandalismo aquí en California, en los Estados Unidos, ya ustedes vieron protestas que son justificables, terminan convirtiéndose en la ocasión para que los vándalos salgan y hagan destrozos y hagan lo que quieran. Creo que es un momento de clamor por Colombia, que Dios ilumine a las autoridades. Como decía Andrés, sin saber si es de derecha o de izquierda, pero seguro que Dios tiene una salida que ilumine, que los ayude a reflexionar a los dirigentes, a los políticos, a los que están sumando para que esta situación ni siquiera se frene. Tantas cosas complicadas ahí. Así que yo quiero, aquí en la presencia de Jefferson y de Alejandro, decirle a todo el pueblo colombiano que nos unimos en oración. Y hoy, precisamente, aquí en Nueva York, en el noreste hispano, hay un ejército tremendo de hermanos y hermanas que están en plena vigilia y ahora han interrumpido su programa y están entrelazados. Nos están viendo muchísima gente de los Estados Unidos en una vigilia. Así que la directora del noreste hispano, nuestra pastora Silvia Costa, es una mujer de Dios que todos los viernes está levantando un altar para orar, para interceder. Y Colombia está presente en este aniversario. Hermana Silvia, yo le dejo, por favor, los micrófonos a usted y toda la audiencia internacional por la radio que nos está escuchando, otros que nos están mirando en las redes sociales, únanse, por favor. Hermana Silvia. Amén, Pastor Bruno, muchas gracias. Y quiero decirle a nuestros hermanos que no están solos. Precisamente en este día terminamos a las 6 un ayuno de 24 horas y en todo el tiempo de clamor estuvo esa oración por ustedes, por Colombia. Así que estamos, la iglesia está de pie orando por ustedes. Quiero leer una escritura en el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 7, verso 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es una promesa. Y yo quiero decirle, amados, que todos nosotros en este momento vamos en el nombre del Señor a invocar, aleluya, a nuestro Señor en oración, buscando su rostro y pidiéndole al Señor que sane la tierra de Colombia. Aleluya. Yo sé que hay un grupo grande de esta región junto, ¿verdad? A través de estos medios, gloria al Señor, que se están uniendo junto a nosotros. Más toda la iglesia y todo aquel que se ha conectado a través de estos medios, queremos unirnos en el nombre de Jesús a orar por Colombia. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este momento tan hermoso que tú nos concedes. Hemos escuchado, Señor, las noticias. No noticias a través de los medios, oh Dios, que muchas veces ellos no dan a conocer lo que desean, no la verdadera realidad de lo que está pasando. La hemos escuchado a través de tus hijos, Señor. Padre de la gloria, y en esta hora, Padre, nosotros nos humillamos, aleluya, e invocamos en esta ahora, Señor, invocamos tu santo y bendito nombre a favor, Señor,
Oh, Señor, en esta hora, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre. Mueve, Señor, Jesús, aleluya. Mueve, Señor, aleluya. Mueve, Jesús, aleluya. Mueve, Dios del cielo, en esta hora, Padre. Padre, tu iglesia allí. Aleluya, yo sé, Padre, que hay un ejército, Padre. Las cosas no han sido peores, oh Dios, por ese ejército, ese remanente de hombres y mujeres fieles que oran día y noche. Y nosotros, Señor, a nivel del mundo, aleluya, nos unimos, Padre, aleluya, junto a esos guerreros de oración, para orar, Señor, a favor de la tierra de Colombia. Señor amado, si tu pueblo se humillare, pues mira, Señor, en esta hora nos humillamos, aleluya, nos humillamos y te pedimos clemencia, Padre, por ese pueblo. Señor amado, oro por esa niñez. Padre, mira lo que estamos, Dios, viendo. Mira, Señor, el ejemplo que están mirando. Oh, Señor amado, oro por los niños, oro por los jóvenes, Señor, oro en el nombre de Jesús. Oh, Señor amado, esto quedará como precedente, pero Señor, su mente, su corazón, yo quiero en el nombre de Jesús, te pido que tú lo lleve al plano espiritual, Señor, y que seas tú en el nombre de Jesús, cubriendo la mente de la niñez para que ellos no aprendan, Señor, de lo que están viendo, sino que se levanten, oh Dios, en un crecimiento poderoso, pero de paz, de amor y de armonía. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por el gobierno, Padre, por los que están en eminencia. Señor Jesucristo, revélatele, revélatele, Señor. Solo tú lo puedes hacer, oh Dios amado. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, oh Jehová, oh, pueda llevar esa convicción a sus corazones y ellos puedan pararse, detenerse y meditar, Señor, que lo que están haciendo está incorrecto. Oh, Señor Jesucristo, aleluya. Padre de la gloria, oramos en el nombre de Jesús por lo que están en eminencia. Es tu palabra, Señor, y cumplimos con tu mandato que nos dice, Señor, que oremos, oh Dios, por lo que están en eminencia. No lo juzgamos, pero oramos, Señor, oramos para que tú te les reveles, aleluya, y ellos puedan, oh Señor, arreglar sus caminos, Padre, y puedan ver la necesidad de la recuperación de la paz. Padre celestial, ahora quiero orar por esa iglesia militante, oh Señor, en Colombia. Por esa iglesia, Señor, que quizás, oh Dios, aunque creían que estaban, oh Dios, haciendo las cosas bien para ti, se olvidaron de ti. Por eso en esta hora, Señor, oro para que tu Espíritu Santo llegue a sus vidas, traiga convicción, traiga arrepentimiento, oh Dios poderoso, y tu iglesia se levante a proclamar, Señor, como decía nuestro hermano pastor Acosta, Jehová, oh, aleluya, a proclamar que Jesucristo es la solución, que solo en él hay salvación, que solo en él, aleluya, oh, está la solución del hombre, porque el lo que está dañando es el pecado, Señor, el pecado, y el único que radica el pecado eres tú, Señor. Que tu iglesia se levante, oh Dios mío, lleno, Señor, de ese poder tuyo, porque te han encontrado a ti, Señor amado, y que juntos
se levanten a proclamarte a ti como Señor y Salvador. Entonces, y solo entonces, oh Dios mío, aleluya, podrá venir bonanza cuando tu iglesia predique salvación a través de tu amado Hijo Jesucristo. Oro por ellos, Señor, y oro, oh Dios mío, por cada pastor, por cada iglesia local, oh Señor amado, que ellos puedan entender, Dios poderoso, que ya tú estás a la puerta, Padre, y lo que hay que hacer es levantarse, oh Señor, hacer, oh Dios, lo que tú nos mandaste hacer, a predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo lo demás, lo económico, Señor, lo político, Padre, oh Dios, todo, Señor, todo lo moral, todo, Señor, se arreglará o mejorará, Padre, porque todo, Padre, oh, está encaminado, Señor, indicándonos tu venida, y tu palabra dice que en los últimos tiempos las cosas irían de mal en peor, pero, Señor, la bonanza que van a ver es a través, oh Dios, única y exclusivamente, oh, cuando te entronen, aleluya, cuando te entronen, Señor, en sus corazones. Por eso oramos en esta noche, oramos, Señor, que la paz tuya, la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz guarde Jehová a Colombia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Aleluya, y hacia adelante con Cristo. Gracias, pastor. Wow, un aplauso a Jesús, hermanos. Que Dios bendiga a Colombia. Que Dios restaure y sane Colombia, tierra preciosa, de tremenda bendición. Así que, queridos hermanos, yo quiero que ahí, junto a nuestros invitados, agradecerle a todos ustedes, porque hoy apenas, queridos compañeros, hemos comenzado a celebrar 12 años de estar en el aire y estar las 24 horas. Esto apenas es el comienzo. No nos vamos a ir porque vamos a escuchar una reflexión muy interesante, desde luego, por nuestro querido Alberto Motesi. Tengo la bendición de vivir aquí cerquita, Alberto Motesi, y tener también, desde que la radio nació, estar siempre con sus programas. Hasta el día de hoy tenemos coordinaciones aún, de tener más adelante hasta algunas cosas en proyecto, pero sus coordinadores nos han enviado y nos mandan unos videitos muy especial. Capaz usted que escucha la radio también ha escuchado unos saludos especiales para Estación Vida. Aún tuve la bendición de mis programas y en la radio tener a Alberto Motesi promoviendo esta emisora desde muchos años atrás. Así que yo quiero que ustedes, querida audiencia, escuchen este mensaje. Usted sabe que nuestro hermano Alberto Motesi y su esposa también enfermaron de COVID. Y ellos recibieron nuestras oraciones, nuestros saludos, y están en completa ya mejoría, gracias a Dios, y siguen compartiendo una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Así que yo quiero que ustedes escuchen, porque después de esta reflexión vamos a hacer unos anuncios finales de lo que se viene el día de mañana. Así que, compañeros, los invito a escuchar esta reflexión de Alberto Motesi. Hola, qué alegría saludarte. Lo primero que quiero hacer es agradecer a tantas pastoras, pastores que nos enviaron videos personalizados alrededor de fin de año y que no hemos podido contestar. Han sido muchísimos, mucho amor, mucho cariño. Gracias por orar también. Mi esposa y yo tuvimos el COVID-19, gracias a Dios, bastante suave, muy ligero. Ya estamos fuertes, firmes otra vez en la brecha, y agradezco el abrazo fraternal, el cariño de todos los compañeros de ministerio. Hoy quiero dedicarte varias escrituras
que tienen para mí un significado sumamente especial. Son palabras de Dios para ti. La primera, Salmo 16, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque Él está a mi diestra, permaneceré firme. Salmo 55, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Deuteronomio capítulo 28, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo si escuchas los mandamientos del Señor que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Filipenses capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También en Romanos capítulo 8, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Y también en Romanos capítulo 8, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tal vez te preguntes, ¿por qué tantas escrituras? Alberto, las conozco, ¿por qué me las repites? Es que estoy seguro que tú y yo necesitamos ánimo, un nuevo nivel de fe. Todos hemos tenido pérdidas, algunos han tenido pérdidas muy graves, pero la palabra viene a animarnos para que nuestro nivel de fe crezca y tengamos un año lleno de gloria y de bendición. Termino compartiéndote una carta que encontré y me bendijo muchísimo. Es la última carta que escribió John Wesley antes de morir. La escribió 2 o 3 días antes de morir, febrero 1791. Se la escribió a un gran reformador, William Wilberforce. Y esta carta te la dedico a ti y la tomo también para mí. A menos que Dios le haya levantado, usted se agitará por la oposición de hombres y demonios. Pero si Dios está con usted, ¿quién podrá estar contra usted? ¿Son todos los hombres más fuertes que Dios? No se canse de hacer el bien. Continúe en el nombre de Dios y en el poder de su fuerza. Que Él, que le ha guiado desde su juventud, continúe fortaleciéndole en su vida y en todas las cosas. Es la oración de John Wesley para ti, para mí, y es mi palabra para tu corazón. Ánimo y fuerza en el nombre de Jesús. Tremendo, ¿eh? Tremenda reflexión, nuestro querido Alberto Motesi. Palabra de Dios, palabra de vida, palabra de ánimo en medio de una situación tan compleja que nos está tocando todavía vivir y atravesar al mundo. Queridos compañeros, queridos hermanos y amigos oyentes de la emisora de radio Estación Vida Internacional y de la gente que está en las plataformas diversas, el día de mañana, 2 de la tarde, hora de California, usted va a conocer a todo el equipo de la hora del Uruguay. Usted va a conocer a todo el equipo de la hora de Perú. Va a conocer a la gente nuestra de España. Va a conocer a algunos integrantes también adicionales del noreste hispano, como también a la gente de Bolivia. Tenemos invitados.
Tenemos a Jorgito, un niño, no Jorgito, sino Tomasito, un niño medio relajado, medio incrédulo, que se va a encontrar con, este niñito es de Uruguay, pero se va a encontrar con su compañero allá chileno, que me parece que se llama, no sé cómo se llama, Irma, Andrés, ¿cómo se llama, Andrés? Nano se llama. Nano, se va a encontrar con Nano, pero van a salir también tres muñequitos, me parece que Joselito, Angisita, Abigail, no sé, algo va a ocurrir, se van a juntar, van a tener un diálogo interesante, pero van a estar moderados por nuestro querido Tomás Jarvis Jr. y Miguelina, su esposa. Así que yo no sé qué va a ocurrir en ese diálogo, no lo sé. Vamos a tener saludos también de líderes internacionales de nuestra organización que saldrán a saludarnos, a dejarnos palabras de bendición, a saludar a todos los equipos y muchas más sorpresas. Por ahí aparecerá también Sixto Porras, que con Enfoque a la Familia, muchísimos años, también en Estación Vida Internacional, todos los días ustedes escuchan sus programas, y tantos comunicadores de Iberoamérica. Queridos hermanos, este tiempo ha sido tan cortito, pero me parece que inclusive la hora de Perú amenaza con enseñarnos cómo cocinar algún plato peruano, Mañana me parece que hay hasta esa advertencia, querida Priscila, tanto apetito que ustedes nos han abierto en tantos programas. El domingo cerramos hora de California, 4 de la tarde, no solamente con todo ese ramillete que siempre mi hermana Silvia menciona, del gran equipo del noreste hispano, sino con todos los equipos. Vamos a salir a apagar las velas virtuales, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque 30, no 30, sino dijo alguien hoy en el programa de España, ¿no? 120 años, dije, wow, dije yo, 120 años, ya están profetizados que esta radio va a estar 120 años, nuestros hijos, abuelos, mis nietos, y van a seguir, pero muchísimas gracias. Andrea, déjale un saludo especial a toda la audiencia para que se conecte mañana, 2 de la tarde, hora de California. Gracias a Radio Vida Ucayaco en la República Peruana y otras emisoras que toman nuestra señal y están retransmitiendo y me dicen que se han unido a la oración por Colombia. Muchas gracias, querido hermano Walder Fortunato, allá también en Perú. Andrea, déjale un saludo a toda la gente para que mañana siga esta transmisión de nuestro aniversario. Amén, un placer haber estado por acá. Bueno, veo que mañana va a haber varias sorpresas. No la tenía esa de la comida, sino, bueno, no vamos a copiarnos. Pero acá se hacen buenas cosas también. Pero no, los hermanos peruanos que tuve el placer de estar por ahí hacen tremendas comidas, me ha encantado, he probado todo cuando fui, así que bueno, mañana los esperamos a toda la audiencia. Esto va a estar sorprendente, así que no te lo puedes perder. Aquí te vamos a esperar, yo con mi mate, alguno con algún tecito, algún cafecito, no sé los hermanos peruanos que tienen preparados por ahí, pero no te lo puedes perder. Mañana sintoniza Estación Vida Internacional, una radio para todos. Qué tremendo, muy bien, vamos a irnos para Bolivia. Angie, querida, déjale un saludo a toda la audiencia. ¿Qué va a pasar mañana? Se promete un gran lío entre los muñecos y Nandito y Tomasito. No sé qué va a pasar. Está chequeado, ¿verdad, pastor? Está chequeado lo de los muñecos. Está chequeado, ¿verdad? No me hagas, no nos hacemos responsables. Vamos a ver qué va a pasar. Angie, déjale un saludo a la gente. Pues agradecer a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por permitirnos entrar a sus hogares con este medio de comunicación, con la radio, y poder ser de bendición y a la vez bendecir sus vidas con nosotros, bendecirnos con esas oraciones. Algo que yo voy a recalcar siempre: oremos, adoremos al Señor, nos entregaremos plenamente a Él y dejémosle a Él todo nuestro día, nuestras horas, nuestros minutos. Y como tú decías, pastor, se vienen grandes sorpresas. Hoy solamente ha sido el saborcito, el inicio.
pero mañana y el domingo se viene lo mejor. Así que, queridos amigos, no se pierdan Estación Vida Internacional, una radio para todos. Tiene una gran sorpresa y conocerán a todos. Llegamos hasta España, conoceremos hasta a nuestros queridos de España, amigos de España, Chile, Argentina, Uruguay, ya los estamos conociendo. Todos somos hijos de Dios y hay que felices conocernos. Y un día vamos a estar del Señor ahí. Oh, tú eres, vamos a decir, ¿no? Oh, tú estabas conmigo en la radio, vamos a decirle, pues, y decir, Señor, gracias, porque has hecho que nosotros nos podamos conocer mediante este medio de comunicación. Se vienen sorpresas, así que aguárdenos, y como decían, Perú, me saco los sombreros, ese caucao, ese rocoto de relleno, ay, que nos hace antojar. Está tremenda, Angie. Pastora Irma Pérez, déjenle un saludo a toda la gente. Y mira también para mañana a toda la audiencia. Bueno, agradecerle a todos y a toda nuestra audiencia que estuvo esta noche atentos a cada segmento que hubo. Le invitamos para mañana. Será un tiempo maravilloso y no se olviden compartir la señal. Cuando usted se conecta, de inmediato comparta con todas las amistades por todas sus redes para que más personas puedan ver y también disfrutar de lo bonito y bello que tendremos mañana. Gracias a toda esta audiencia en estos 12 años de celebración de la Radio Estación Vida Internacional. Gracias, Pastor David, como nuestro director, y también agradecer a nuestra hermana Silvia, ahí todas las damas que están en la región noreste hispana, transmitiendo, orando este lindo programa precioso, ¿verdad? Gracias, Andrea, amiga querida, coleguita, hermano José, y también a nuestra hermana Priscila, Angie, allá en el sur de Chile, mi querido Andrés, y a mi hermano Jefferson y compañía, ¿verdad? Gracias. Están en nuestros corazones. Estamos orando por ustedes. Bendiciones, hermana Silvia, y a toda la audiencia. Muy bien. Les quiero decir que mañana también haremos una conexión extraordinaria con la gente de Europa, la gente de España. Hay un grupo y hay unos muchachos extraordinarios, música urbana tremenda, que están revolucionando por Europa. Mañana los van a tener, los vamos a entrevistar, vamos a escuchar un video y vamos a ver el video, una producción increíble, ¿eh? Así que es un programa para toda la familia el día de mañana también, niños, jóvenes, familias, adultos, o sea, va a estar tremendo. Así que vamos a dejar a mi querida y apreciada pastora Irma, no, ya pasamos con Irma, sino Silvia Costa, que nos deje un saludo y también nos deje también el ánimo para mañana seguir con este aniversario. Amén, hermano, si esto estuvo bueno hoy, imagínese lo que va a suceder mañana y lo que va a proseguir el domingo. Así es que no es perdonable. Ese sería un pecado imperdonable que usted se pierda esa transmisión en el día de mañana y el domingo. Así es que les invito a todas, todos mis damas de la región, ayúdenme, riegue la voz y dígale que estamos de fiesta porque estamos celebrando el 12 aniversario de Estación Vida Internacional. Así es que mañana nos vemos con la ayuda del Señor. Bendiciones. Muy bien. Vamos a escuchar también a nuestro querido Andrés. Vamos a escuchar también su saludo. No sé qué lío va a pasar mañana en el espacio de la hora de Chile. Ahí veremos qué ocurre. Vamos a ver, Andrés, déjale un saludo a toda la gente. Sí, un saludo para todos mis hermanos. Bueno, así como nuestro hermano de Colombia está con su camiseta, yo también estoy con lo más grande aquí, Colo Colo, ¿no? Esto es Chile, Chile es Colo Colo, ¿no? Bueno, espero que sea la polémica para mañana conjuntamente con Tomasito y el Nano. Ahí entre ellos se van a agarrar el moño, como decimos nosotros, el moño, la cabeza. Bueno, y dejarlo invitado a cada uno de nuestros amigos de que están viendo y están escuchando a través de la 97.3. en Radio Estación Vida Internacional, invitarnos para todos, mañana y el domingo, a esta gran programación. 2 años no se cumplen todos los días y esperamos que sigamos cumpliendo más años en Radio Estación Vida Internacional, Pastor David. Y como les dijo también nuestras hermanas, yo estoy aquí en la octava región, la región del Ñuble, y bueno, en este suceso hecho importante,
Igual oren por todos los que estamos también haciendo comunicaciones. Y también un saludo nuevamente para el noreste hispano, ahí de todos los que están conectados ahí en la vigilia, ahí por Zoom. Un saludo para todas ellas. Bendiciones, Pastor David. Muy bien, muy bien. Priscila, déjale un saludo y también invitar a toda la gente, que mañana estamos aquí conectadísimos a partir de las 2 de la tarde, hora de California. Agradecer a todos a los que nos han estado viendo en esta noche. Será de mucha bendición el día sábado y el día domingo. Mañana también tendremos parte la hora de Perú, de la comida peruana, que es muy riquísima, ¿no? A nivel mundial. Bueno, pues agradecer a todos, y 12 años no se cumplen cualquier día, así que a celebrar los 12 años hasta el día domingo. Muy bien, muy bien. José Cruz, el hombre que camina casi como en las nubes, porque está allá en La Paz y hay que vivir ahí para poder caminar bien. José. Así es, pastor. Prácticamente estamos más cerca a Dios y esa es una ventaja para nosotros. Estamos casi a 4.000 metros de altura, entonces... ¡Wow! Ustedes sabrán, primero nos vamos nosotros. Mañana, mis hermanos, me estaba olvidando también, va a estar compartiendo juntamente con nosotros Panchito, ¿sí? Panchito, ustedes ya lo conocen, vieron el anterior programa, es un niño muy, muy conocido acá en Bolivia. Entonces, qué gran sorpresa que va a estar también con nosotros, compartiendo con los otros niños. Y la fiesta va a ser grande, la fiesta va a ser hermosa. Y les invito a cada uno de mis hermanos que puedan conectarse también el día de mañana. Muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora. Y mil disculpas porque han llegado muchos mensajes, no hemos podido dar lectura a los mensajes. Quiero saludar al obispo Martín Mamani, quien estuvo saludándonos a la radio, felicitándonos desde Oruro. Mil bendiciones, obispo, bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que han ido escuchando el programa, han ido saludándonos. Es una alegría y es un privilegio ser parte de esta radio, ser parte de este proyecto. El día de mañana nos encontramos con más sorpresas. ¡Qué increíble! La hora de Bolivia. Mañana todo el equipo también estará presente. Y bueno, querido Alejandro y Jefferson, les agradecemos muchísimo porque ustedes nos han compartido un poquito toda la realidad desde el mismo lugar. Así que la hora de Colombia también está en Estación Vida Internacional. Déjenle un saludo a toda la audiencia, casi ya para despedirnos. Creo que sí, a todos. Reciban un caluroso y bendecido abrazo desde la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, este país que tanto los ama. Muchísimas gracias a todos los que están allí conectados, mi hermana Andrea García, mi hermana Silvia Costa, a José Cruz, a Priscila, a Andrés Flores, la pastora Irma Pérez, Angie, a todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias por sus oraciones, gracias por pensar en nosotros, gracias por estar allí, a todos los hermanos que están conectados con nosotros en esta noche. Y bueno, mil bendiciones para todos. Alejito. No, amén. Visa lo que dice mi hermano Jefferson. Agradezco inmensamente sus palabras, sus oraciones, y les pedimos enormemente que continúen orando por nuestra patria, ya que en este momento, la verdad, nuestra situación, y para nosotros es lamentable, no nos queremos imaginar lo lamentable que es para todas esas familias que en este momento ya perdieron un ser querido. Así que, mis hermanos, les pedimos que por favor continúen orando por nosotros, y gracias nuevamente por todas sus oraciones. Que Dios los bendiga y les multiplique sus bendiciones grandemente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga Colombia. Así que, queridos hermanos y amigos, el día de mañana, 2 de la tarde, hora de Los Ángeles, sincronice el horario para que se conecte en vivo y en directo. Y a todos los que están, mirarán en Europa, ya estén diferido. Espero que este programa de hoy, el inicial, haya sido de tremenda bendición. Nos vamos al noreste hispano, a Nueva York, hermana Silvia. Díganos. Amén, amén. No quería dejar esto pasar por alto, que mañana
a las 5 de la tarde, hora de aquí, del noreste. Así es que todas mis hermanas que están conectadas, recuerden mañana sintonizarnos a partir de las 5 de la tarde. Y también, ahí se habló de comida buena. ¿Usted se cree que se va a ir este programa sin yo decirle que el mangú con los tres golpes, la comida más rica que hay? No, mi hermano. Vaya a la República o venga para acá para el noreste. Hay muchos dominicanos y le vamos a hacer un buen mangú con los tres golpes. Eso está bueno, eso está bueno. Y después con su cafecito colombiano, ¿verdad? Dicen tintito, ¿verdad? Así dicen en Colombia, tintito, ¿verdad? No? El tinto del café. Claro, café alguien, cuando yo estuve claro ahí en sí. Bogotá, me dijeron un tinto, y para mí tinto era alcohol, y le dije, no, yo no tomo. Y era un café, así que me agarré. Tienes que venirte para acá, para Cali, mi hermano David, para tengo que tomar choladito, regresar. Un choladito bien bacano de ahí de Jamundí. De los poderosos, riquísimos, un raspado de hielo con dulce delicioso. Un equipo de Estación Vida Internacional va a ir a hacer una parada, hermana Silvia, allá a Colombia. Vamos a ir como siempre. Vamos a ir a predicar, vamos a ir a orar, a hacer labor social y a hacer comunicación también en Colombia. Así que el riesgo es que te quieras quedar. Bueno, no importa, nos quedamos aunque sea una semanita. Amén, amén, así sea. Yo ya me subí al avión. Ya estoy en el avión. Nos vamos. Sí, claro que sí, hay proyectos. Lo hemos hablado desde que ha comenzado. Dice: en honor a la comida, de República Dominicana, que suena muy tentadora. Dice nuestra querida Cani Goicochea: Silvia, la parihuela peruana es muy buena, así que no sé qué va a pasar. Yo no digo lo contrario, Pastor Bruno, es riquísimo, pero también mi mangucito es muy bueno con cebollita por encima. Ya hemos hablado de las primeras reuniones, el año que pasó, imagínense, hemos hablado del comienzo que pues tenemos las proyecciones, ¿verdad? Que Dios permita que todo vaya cambiando, que todo vaya mejorando y que los vuelos comiencen a regularizarse. Ya llegaremos a algunas de muchas naciones nuestras a compartir proyectos ministeriales, palabra, campaña, labor social. Como siempre, Estación Vida lo ha promovido a lo largo de estos 12 años. Usted va a Facebook, perdón, va a YouTube, al canal Estación Vida Internacional. Hay un videito que dice el tercer aniversario. Hay ahí un recuento de cuántas cosas bonitas hemos pasado. Así que mañana y pasado seguiremos hablando un poquito más de todo lo que ahora Estación Vida Internacional proyecta, programas de tremenda bendición, programas que lo hacen reír, que lo hacen llorar también y a veces lo hacen enojar porque a veces algunos salen y dicen, bueno, mi cuadro, como dice Colo Colo, es el mejor, y a veces otros dicen no, es verdad, de pronto algunos dicen que es otro club, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos y amigos, a todas las referencias. A toda la gente, gracias a Radio Vida Ocayacu con la 103.5 en vivo y en directo retransmitiendo. También nuestros queridos hermanos y amigos de Radio Mi Fortaleza, desde el corazón de Hollywood al mundo. Imagínense, tenemos el privilegio de que salga la señal también de Estación Vida Internacional y otras emisoras y las diversas plataformas. Nos despedimos. Hay gente que ya comenzó a agarrar hambre. Hermanos, nos despedimos todos. Un gran abrazo virtual a la distancia. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. A mi hermano Miguel, a mi hermana Petrona, que por ahí aparece otra vez. Dios los bendiga. Se han quedado mirando todo el programa. Y vamos a decirle gracias a la audiencia que ha estado. Amén. Gracias. Gente de Dios. Amén. Bendiciones, hermana Petrona. Bye, bye. Hasta mañana. Chao. Fuerza Colombia. Fuerza Colombia. Bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones, Jefferson. Compartan el señal a sus contactos que no han visto este programa en vivo y en directo. Compártaselo para que disfrute y también se una a la oración por nuestra gente preciosa de Colombia. Un abrazo otra vez a nombre de todos mis amigos y compañeros de Estación Vida Internacional, que son apenas algunos cuantos que hemos aparecido aquí, ¿eh? Mañana y el domingo, ay, 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 diría mi hermana Silvia.
Esto va a estar candela. Yo no sé dónde voy a estar. Doctor Darín. Doctor Darín. Dios lo bendiga. Bye, bye. No. 12 años hasta aquí, trayendo música buena, especialmente pa' ti, pa' quitarte toda la pena. En la sintonía lo sé, la estación Vida pondré, pa' que lo escuche la gente donde se encuentre. Es la estación que te brinda más fe. Una nana. Hoy estamos de fiesta y hay que celebrar. 12 años no se cumplen así nomás. La estación Vida te agradece por la sintonía. Una nana. Hoy estamos de fiesta y hay que celebrar. 12 años no se cumplen así nomás. La estación Vida te agradece por la sintonía. Hoy estamos de fiesta, es el aniversario. 12 años en la radio, Dios bendice a diario. Acompañando el crecimiento es extraordinario. Altas y bajas, pero todo ha sido necesario para que Dios se glorifique en los que escuchan el mensaje a través de la voz de los expositores bendiciéndonos. Es el aniversario, el uno con el dos. 12 años, bro. Una nana. Hoy estamos de fiesta y hay que celebrar. 12 años no se cumplen así nomás. La estación Vida te agradece por la sintonía. Una nana. Hoy estamos de fiesta y hay que celebrar. 12 años no se cumplen así nomás. La estación Vida te agradece por la sintonía. Estación Vida se viene con todo, con la música que mueve un continente. Seguimos ofreciendo éxito tras éxito. Éxito tras éxito. Seguimos marcando un estilo en radio. En tu casa, en el trabajo, en el auto. Estamos en todos lados. Somos tu estación favorita. Estación Vida se viene con todo. Con todo.